Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, todavía están a tiempo de suscribirse hoy sábado con nosotros. Recuerden que los cajeros automáticos de Banesco y sobre todo los de Provincial reciben dinero en efectivo. Usted puede hacer su depósito y más fácil aún puede hacer una transferencia electrónica por internet del mismo banco. Banesco, Banesco, Provincial a Provincial. 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo. Las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico, en nuestro aviso de todas las semanas, y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del plan VIP, está toda la información que usted necesita saber acerca de la suscripción y acerca de cómo afiliarse con nosotros. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom, se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Usted recibe allí el boletín con nuestras marcas y fijos. Si usted escucha todo este reportaje, entonces se hace acreedor a 2 mensajes de texto que le van a llegar a su teléfono celular sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en la Rinconada. Y por supuesto, la 3399 lista para que usted juegue y gane en el Hipódromo Capitalino. A partir de las 9 de la mañana activamos nuestra información para Caracas. 0933.99. La única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por ende la 0933.99 es la opción más económica del mercado de información hípica en Venezuela. La 0930.80 es nuestra línea de información general, un boletín de marcas y fijos que no pasa de 4 minutos de grabación. Si usted escucha el boletín completo, ya usted sabe que se hace acreedor al Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería 3399 también se activa para la Rinconada a partir de las 9 de la mañana. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera, como siempre, corre el disparo. Y en la última, el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. Última carrera, pote, pote, pote. En alguna parte del programa, chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera. Y nuestro inconfundible carrera, carrera, cada día más solicitado, cada día más buscado, porque tiene más información. La letra es M más el número de la competencia. M más el número de la carrera, usted recibe las marcas de referencia de la prueba. Caballo que no esté allí, no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, muy posiblemente no gane. Más de un 80% de los ganadores está encerrado en las marquitas de referencia. Y además el comentario profesional de este servidor, entonces usted tiene una herramienta muy útil, muy valiosa para tomar buenas decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras.
Recuerden la letra M más el número de la prueba al código 3399. La etiqueta Lucho, bueno, Lucho se destapó a ganar el pasado domingo, ganó el dato de Lucho, Salitre, hay que reconocerlo, ganó Gema, que era el dato de Lucho Salitre. Bueno, claro, Gema no le gustaba a nadie. Creo que el dividendo de Gema fue superior a los 40 y pico, ¿no? Voy a buscar acá. Gema pagó 41.21 a ganador. Fue el dato de Lucho Salitre, bueno, mató a Lifelong sobre la sentencia. Y bueno, rompió la racha que traía Lucho Salitre. Con esta llegó a Gema. Yo le dije a Lucho en el programa, recuerdo muy claramente, que bueno, Gema tenía chance, que no le iba a eliminar del todo, pero que si no le había dado en tres marcas, pues tenía que ser el dato de Lucho. Así que bueno, pegó una Lucho Salitre. De todas maneras, hay que enviar la etiqueta a Lucho a la 3399, porque ahí están los caballos que le gustan a Lucho, que usted sabe que más de un 90% de los casos no ganan. Entérese cuáles son enviando Lucho a la 3399. Y la información internacional para Belmont Park, NY, 12 del mediodía, NY, los dos pick four para Belmont. Y en la tarde a las 3, SR, yo iba a decir Cal a la 3399, con la información para Santa Anita. Cal a la 3399 a partir de las 3 de la tarde. La mejor información internacional, la mejor información nacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30, es el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Recuerden nuestro aviso, página 45 de su revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 11 de octubre, carreras en el hipódromo La Rinconada, y será un total de 10 competencias sin pruebas de corte selectivo. Una jornada que vamos a darle un vistazo rápidamente. Arranca con una prueba de reclamo para ganadoras de una. Después viene una carrera para caballos ganadores de dos o tres. Después viene una prueba de potrancas de dos años, debutantes o no ganadoras. Luego una carrera de yeguas ganadoras de una. Después arranca el 5 y 6 con un reclamo para perdedores. Siguiente carrera, yeguas perdedoras en reclamo. Siguiente carrera, caballos perdedores. Siguiente carrera, caballos ganadores de dos. Siguiente carrera, yeguas perdedoras en reclamo. Y última carrera, yeguas ganadoras de 2 o 3. Quiere decir que la mejor carrera de toda la tarde son las pruebas para ganadores de 2 o 3 competencias. ¿Qué es lo malo? Lo que siempre he dicho, los programas deben ser equilibrados. En esto deberían aprender un poquito de la gente del Hipódromo Nacional de Valencia, que cuando programan las carreras, ponen una primera carrera un buen lote para que atraiga al público. Pone carreras cuando hay doble jornada, pone las mejores carreras, las reparten entre los dos días de carrera. En La Rinconada a veces tenemos ese caso, pero en el caso de esta semana, pues lamentablemente es una jornada bien discreta en cuanto a los lotes que van a participar el día de hoy. Tanto así que, como les dije, la carrera mejor rentada son las carreras para ganadores de 2 o 3. Del resto son carreras de ganadores de uno y perdedores, que son la mayoría de los lotes. Sí, es verdad, son la mayoría de los lotes, pero hay que cuidar el espectáculo. Yo siempre he sido crítico de esto. El espectáculo hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces hay que tener jornadas equilibradas. Yo recuerdo en la década de los 90, por ejemplo, que las selectivas se repartían entre sábado y domingo. Entonces había selectivas el sábado, había selectivas el domingo. Entonces se hacen los programas interesantes para que el público disfrute, porque yo soy de los que piensa, como hípico, que esto no es solo apuesta. Obviamente de la apuesta vive la industria, pero hay que cultivar la parte hípica, la parte del espectáculo, la parte del hipismo como tal, que ahora es un deporte. Siempre lo fue, pero entonces ahora sí lo reconocen como deporte. Eso no se cultiva si usted hace un programa de carreras como este. Programa realmente pobre en cuanto a la calidad de los ejemplares como un todo, ¿ok? Bueno, algún día se dará cuenta, en este caso, el director de actividades hípicas, que tiene mucha experiencia, pero a veces se les escapan pues estos tiros, y tenemos programas como este de hoy. Un programa al cual, por supuesto, como apostadores, como jugadores también, trataremos de sacarle el mayor provecho
posible y que desde acá vamos a orientarlos a todos ustedes en ese objetivo. Los ejemplares retirados son los siguientes. En la tercera carrera retira el 2 la de Mercedes, el 3 Nonavita y el 4 Rumba Woman. 2, 3 y 4 corren 4 nada más en la tercera. Mientras que en el 5 y 6 Nacional creo que hay un solo retirado. No hay retirado en el 5 y 6 Nacional. Quiere decir que los retirados son solamente estas tres potrancas de la tercera carrera, 2, 3 y 4. Yo pensé que había un retirado en el 5 y 6, pero no. Ayer en Valencia la 0.933.99 estuvo muy bien. Cuatro fijos indicamos, y se los voy a recordar. Indicamos fijo a Ricky Classic, fue nuestra fija de las no válidas en el programa. Bueno, y el dividendo sorprendente, 25.31 para Ricky Classic. Fue fijo a la 33.99, estaba en la palabra fijos de la mensajería 33.99. Lady Dancing en la tercera fue la otra fija de la mensajería en la palabra fijos y obviamente fija de la 3399 línea 910.35. Nos falló lamentablemente Princess Queen, que llegó segunda, pero después el gran desquite fue Transhumante 23.99 y fue fijo de la mensajería de la línea 933.99, que se fue de 4.3, pero estos tres fijos pagando completo. De tal manera que quienes llamaron a la 0.933.99 el día de ayer consiguieron, porque acertamos tres de las cuatro fijas, pero con dividendos bastante, bastante aceptables. Así que bueno, un buen día, a pesar de que el número de aciertos no fue tan grande, pero un buen día porque las jugadas claves triunfaron. Y de hecho en la última nuestra morocha de cierre llegó primera y segunda. Ganó Mr. Sortilegio, que era la morocha de cierre, que pagó un dividendo superior a los 20 bolívares, rindiendo la morocha. Y Chantus Core, que era el pote, llegó en el segundo lugar. Así llegaron al revés de como los habíamos indicado en la mensajería de texto. Así es que bueno, vamos a tratar de que siga la racha, ya que en Santa Rita no nos fue mal tampoco. En Santa Rita tres de los cuatro fijos ganaron. Entonces bueno, vamos a ver si continuamos con este nivel de aciertos para la Rinconada. Mucho éxito en sus jugadas. Vamos a tratar, repito, orientarlos de la mejor manera posible. En la primera corre el disparo de la 33.99. Es una carrera de reclamo. Estas yeguas, imagínense ustedes, 700.000 bolívares. Estas yeguitas. Realmente, bueno, llover sobre mojado, criticar estas carreras de reclamo que se hacen hoy en día. Vamos a indicar a Gogo Lady, una yegua que tiene un tercero en ganadoras de una en su antepenúltima carrera, que la acredita. María Florencia, número 2, una yegua que sube de agrupación y de hecho sube de agrupación, pero va a correr en reclamo. Entonces la subida de lote es relativa. La otra yegua es Junier, dato corrido. Esta yegua estrena cuadra, ahora la tiene Germán Rojas. Una yegua que anda muy bien, por cierto, esta de el estudio. Creo que esta es del Internacional, creo, esta yegua Junia. Estoy leyendo un estudio diferente en la Gaceta Hípica. 1, 2 y 5, en todo caso, la fórmula en la primera. Recuerden que el disparo corre aquí, entonces hay que enviar la etiqueta disparo al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. En la segunda voy a indicar a Ivanhoe, número 2. Es lo más parecido a una fija en las no válidas. Esta jornada, a pesar de la cantidad de carreras de lotes inferiores, es una jornada muy pareja, una jornada que pudiera estar orientada inclusive a dividendos extraordinarios. Este caballo Ivanhoe, si no da pelea en el aparato, en su última carrera se portó mucho mejor. Bueno, este caballo va a tomar la punta y no lo va a seguir nadie, porque esta es la única velocidad de la carrera. Yo pienso que este muchacho Alexander Sánchez, que ya lo conoce, no va a inventar, va a tomar la punta y va a ser difícil, porque si dejan correr este caballo tranquilo adelante, se les va a venir de tiro a tiro hasta la raya. Así que me quedo con Ivanhoe, número 2, como la fija de las no válidas en la segunda de hoy. Les recuerdo la información internacional de las mantequillas del 30G a las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para Belmont Park. Por cierto, el lunes hay carreras, porque el lunes es día feriado en Estados Unidos. Entonces va a haber carreras en Belmont, va a haber carreras en Santa Anita.
A las 3 de la tarde, la etiqueta CAL, CAL con la información para el Hipódromo Californiano, los dos Big Four. No lo olviden, la mejor información internacional está en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. En la tercera, bueno, corren apenas 4. Uno supone que esta potranca Magia Negra debería imponerse. Es un lote, repito, donde a lo mejor hasta corren 3. Pero en todo caso, pues para quienes vayan a jugar el pool de 4, quienes vayan a jugar la Polla Max, bueno, tienen esta información de Magia Negra, número 6. El perrito quería dar esta yegua, pero yo le dije al perrito que se abstuviera de dar fijo en las carreras donde corren 4. Entonces el perrito dice, no, pero es que la base para la jugada exótica, vamos a tratar de que no sea así. La cuarta carrera, ganadoras de 1 en 1008. Carrera complicada. Camila Star corre seguido y sube de distancia. Lleva esto en contra. Pero esta yegua la jugaron a muerte la semana pasada. El rabadillazo fue de Padre y Señor Nuestro. Pero uno no sabe, porque la incógnita con todas estas yeguas es la capacidad para llegar a los 1800 metros. Voy a indicar a Girlfriend número 6, una yegua que se está defendiendo. De hecho, si ella repitiese el segundo detrás de Caltaniceta, es difícil derrotar a la pupila de Don César Cachazo. Y voy a indicar a Miley Cyrus número 7, yegua que viene de muy buena carrera contra Miss Cracker, una yegua que pareciera con bastante capacidad para esta distancia. Vamos a indicar a la pupila de César Pérez en nuestra fórmula 1, 6 y 7 en la cuarta del programa. Hora de hacer la pausa acostumbrada, colocar el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales y al regreso viene el análisis del 5 y 6 nacional, el dato del perrito, Lucho Salitre, que ahora está crecido, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. 23-4 en los primeros 400 metros, el negrito Azabache está dominando con Serrano, la primera del programa. Joyful Champion persigue desde el segundo, pero está crecido en la punta el caballo Azabache, y a 200 metros para la raya les dijo adiós a Azabache. Joyful Champion avanza hacia el segundo lugar, Fifito por fuera con el Azteca para el tercero y cuarto, les ganó Azabache número 7. Segundo llegó el caballo Joyful Champion, tercero entró el Azteca, en el cuarto Fifito, quinto Mr. G, sexto Espartacus, séptimo y último Six Sigma. Domina Gran Artemisa, Mayre Rocío cae por la parte interna desde el segundo puesto. Mientras tanto, Mariana Queen mejora desde el fondo cuando están ya en la recta final. En 46, los 800, Osira es otra que mejora en los metros finales. Mariana Queen y Osira van a pasar a decidir la carrera. Se paró Gran Artemisa, Mariana Queen está dominando. Osira por fuera para el segundo, pero domina el uno, Mariana Queen, y les ganó Mariana Queen la carrera número uno. Segunda Osira, tercera Gran Artemisa, cuarta Mayre Rocío, quinta Miss Andrea, sexta Baleares, séptima y última Todd Special. Entran ya a la recta final, Turconi, el del María Blanca, dominando por cuerpo de ventaja. Mientras tanto, Andrés Emilio trata de avanzar por la parte interior. Turconi en la delantera, en la tercera carrera del programa. Andrés Emilio por la parte interior a dos cuerpos, y a cuatro cuerpos Pedro Rodrigo por el centro, dominando Turconi. Se viene Turconi, les está ganando el del María Blanca la tercera carrera del programa, y les gana fácilmente el caballo Turconi. En el segundo Andrés Emilio, en el tercero afuera Guayacán, en el cuarto Pedro Rodrigo, y el último lugar para el 5, el caballo Rompe Pista. Pero Gema corre fuerte, y Reina Cristal también por la parte interior en plena recta final. Ahora se resiste la Islón en punta, Gema por la parte exterior igualando las acciones. Está la Islón dominando, Gema por segunda línea, y viene Reina Cristal ahora por la parte exterior contra las punteras. La Islón defendiéndose de Gema, Gema trata de dominar por el centro, y Reina Cristal que atropella por fuera. Gema está dominando a la Islón, Gema domina la carrera, 50, les gana Gema, ganó Gema. En el segundo la Islón, en el tercero Reina Cristal, en el cuarto Samba Dancer, luego arriba en los últimos lugares la yegua La Ponderosa Heredera y Sol de América en el último lugar. Happy Dancer, cuando giran la última curva, entran en la recta final. Domina Happy Dancer, en el segundo Villano Mercedes, en el tercero Estrella del Mar, en el cuarto Lady Red Green, y luego Well trata de acercarse, pero se escapó. Happy Dancer en la delantera, saca uno.
saca dos, saca tres, Solla e AP Dancer, anútenlo, no puede perder AP Dancer, la de Freddy Petty, ganó AP Dancer, segundo Oriana Mercedes, luego Katina Rock, Lady Red Green, Sweet Nara, luego está llegando Waterwell, Michigan, en el último, Estrella del Mar. Orden de... Olimpia de acercarse cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final. La yegua Roscarina tomó la delantera, insiste para siempre por la parte interior. Se lanza Miss Olimpia desde el tercero. En el cuarto corre Sidwater, insiste para siempre por primera línea. Vuelve la tordilla a la pelea contra Roscarina, que se defiende por el centro. Para siempre, otra vez está en la punta. La tordilla para siempre domina el clásico. Coproca adelante para siempre. Va a ganar para siempre Miss Olimpia para el segundo. Ganó para siempre. Segundo Miss Olimpia. En el tercero Roscarina, cuarta Sweetwater, quinta la invasora, corrieron cinco. Lo más fijo de la final en la primera válida para el juego de 5 y 6 con Joyful Blue dominando la prueba. En el segundo viene avanzando Prodigio por dentro, Mesimanía por el centro y también se viene acercando en los metros finales el caballo Mr. Rowe por fuera. Prodigio por dentro contra Joyful Blue y Mr. Rowe. Prodigio es el que más corre por dentro. El caballo Prodigio con Jaramillo pasó a dominar y les ganó Prodigio el número 4. Segundo Mr. Rogue, tercero Joyful Blue, cuarto arribó Palomo con el ejemplar King León, también estuvo Prince Mercury, luego Guayamure en los últimos lugares con el de Carlos y Monasty Dancer. Cuando están girando la última curva con Lady Van Hesse en la delantera, insiste Morda Jane cuando ingresan ya a la recta final. Lady Van Hesse dominando la segunda válida para el juego de 5 y 6, insiste Morda Jane desde el segundo puesto. Lady Kimberly corre en el tercero, Matarile por fuera aparece en la cuarta posición. En los 200 metros finales Lady Van Hesse está dominando la octava, segunda válida para el juego de 5 y 6, y Lady Van Hesse se escapó, se creció, ya esta no se la gana nadie. El 8 ganando la segunda válida, Lady Van Hesse, ganó Lady Van Hesse número 8. Segunda Morda Jane, tercera Matarile, en el cuarto lugar está entrando de los mares, en el quinto Miss Adorelkis, en el sexto Lady Kimberly, en el octavo Catleya, en el noveno Campanitas, en el décimo llega Baby Comeback. 10 participaron en este, y el último lugar, por supuesto, 11. El último lugar le toca a Luna de Abril, que dio la revuelta en el momento. Giran la última curva, entran en la recta final, Graciela Mía la carga desde el segundo lugar y también Castelamare, estas dos van a decidir, domina Roscarí, pasando Graciela Mía y Castelamare por fuera, está dominando ya Graciela Mía, la tercera válida, a la carga Castelamare desde el segundo, Graciela Mía despega con un cuerpo, Castelamare por fuera, corre el cuerpo y medio, domina Graciela Mía y les gana Graciela Mía, la número dos. En el segundo Castelamare, luego Estrella Veloz, enseguida Abuela Carolina con Catirota, Zaida Forever, Roscarí. En el penúltimo, la número 4, Mestalla, última. Pasó el caballo Arkansas sobre Aitor, que se resiste por dentro, Borojol al tercero por la parte exterior de la pista, en plena recta final, Arkansas dominando la carrera, insiste Aitor por la parte interior, Borojol corre en la tercera posición, en el cuarto lugar trata de venir Steve Diamond por la parte central de la cancha, dominando el caballo Arkansas, insiste por la parte interior, Aitor, y también viene al final Personal Branding, está dominando Arkansas, insiste por dentro Aitor, domina Arkansas, va a ganar Arkansas, ganó Arkansas, segundo Aitor. En el tercero llega Personal Branding, en el cuarto el milanés, para el quinto Doctor Soler, en el sexto Charlie Brown, en el séptimo Borojol, en el octavo Steve Diamond. 500 metros finales, entra en la recta final Old Decis con el caballo Lola Music peleando por el primer lugar, la pelea es fuerte por el primer puesto cuando el hermano Edgar también tercia en la pelea y Dreaming on Gold que trata de pasar entre dos, hay cuatro ejemplares peleando, el Jockey Club de Venezuela domina ligeramente Lola Music por la parte interior de la cancha, vuelve Old Decis y Dreaming on Gold entre los dos, Old Decis por la parte interior y también el caballo Dreaming on Gold insiste en la pelea, Lola Music entre evento final, por dentro Lola Music ganó el clásico. En el segundo Dreaming of Gold, en el tercero llega Old Decis con el hermano Edgar, luego Roy Revenge, enseguida Chenoma, My Running Mate, detrás está arribando el caballo Héctor Enrique junto con el caballo Contundente, los últimos puestos para Ilcio Boloña.
y el último para Puerto de Palo. La última curva, entrando ya al derecho, dominando Beloved Country, Camila Star se cuela y Girlfriend toma la punta por la parte central de la pista. Mientras tanto, Esperanza Parts se lanza contra la puntera en la mitad de la recta. Esperanza Parts, de un solo viaje, pasó a ganar la última competencia. Girlfriend para el segundo puesto, ataca la de Mónica a 10 largos para el tercero. Está ganando fácil por 2.5, Esperanza Parts, número 12. Segunda Girlfriend, tercera la de Mónica, cuarta By Defense, quinta el ejemplar Wonder Lady. Después Camila Star con Tita Bella. Más atrás el ejemplar Go Go Lady con Nora Ascensión, Miss Naiwata. Los últimos puestos para Beloved Country. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web, haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Los puntos de contacto con este servidor a través de las redes sociales aparecen como siempre en pantalla, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry, para los que tengan, por supuesto, el BlackBerry, o los que tengan la aplicación BBM, por allí les enviamos todos los días el enlace a nuestro programa. Si tienen Wi-Fi, no gastan su plan de datos y tienen la información a la mano en su dispositivo móvil. La página pública de Facebook aparece acá en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Como es una página pública, usted que es usuario de Facebook no tiene que hacer solicitud de ningún tipo, simplemente darle clic al botón de me gusta para estar en contacto con nuestros contenidos. Como siempre les digo, es un gusto compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Bueno, el 5 y 6 Nacional arranca con un reclamo de caballos perdedores que son reclamables ellos en 600.000 bolívares, como que si fueran 4 lochas, 600.000. A lo mejor para algunos son 4 lochas, ¿no?
el martes compraron un potro en 14 millones de bolívares para correr en una pista totalmente anormal, llena de piedras, llena de baches, para estar alojado en caballerizas donde la inseguridad campea, para optar por premios que son realmente irrisorios, tanto así que este caballo, para poder recuperar, que no lo va a hacer, el costo de la inversión, tendría que ganar, creo que 20 veces tendría que ganar el Simón Bolívar, una cosa así, 15 o 20 veces tendría que ganarlo. Entonces, lamentablemente, pues el mercado de la subasta se ha vuelto una comedia, se ha vuelto una, bueno, hay que decirlo sin pelos en la lengua, una payasada, porque realmente es una payasada que se vende un ejemplar en un monto 7 veces superior al monto que ha ganado el mayor ejemplar ganador de dinero en la historia. Es una cosa realmente ilógica, absurda. Es como que si en Estados Unidos se vendiese un caballo en, no sé, el mayor ganador de dinero creo que ha producido 10 o 11 millones de dólares, que se venda un caballo en 70 millones de dólares. Sería una cosa realmente ilógica, absurda. Bueno, pero eso pasa en nuestro país, un país donde la moneda está totalmente destrozada y donde hay un diferencial cambiario entre el cambio paralelo y el cambio oficial que es realmente preocupante. Entonces, ¿qué ocurre? La gente gasta en dólares. Vamos a decir que este potro del martes costó 140 mil dólares a 100 en la tasa paralela. La gente compra en dólares, pero la gente va a ganar en bolívares. Es decir, el propietario de este ejemplar debe estar muy consciente de que nunca jamás en la vida va a recuperar esta inversión y que simplemente pues tendrá el caballo como un hobby. Y eso lo dijo el propio entrenador Daniel Pérez García a través de las redes sociales, que el comprador es una persona seria, que es una persona que genera mucho dinero y que está comprando el caballo por hobby. Pero hay que verle la cara, definitivamente, así sea la moneda lo deteriorada que está, hay que verle la cara a comprar un animal en 14 millones de bolívares. O sea, se dice fácil, 140 mil dólares en Estados Unidos le permiten a un inversionista comprar 4 o 5 ejemplares regularzones, de buen papel, de buen físico, y que de repente pueden producir mucho más, porque allá los premios sí justifican la inversión. Aquí no, aquí el máximo premio es el clásico Simón Bolívar y ofrece para el ganador creo que 500 mil bolívares. Entonces este caballo costó 14 millones, un hijo de Documentary de Laras Monumental. ¿Qué es una payasada? Bueno, yo lo digo sin pelos en la lengua, es una payasada, es irreal, es distorsionar el mercado. Y lo que yo decía el año pasado, que efectivamente trajo sus consecuencias tal cual como lo vaticinábamos, lo que crean es una sensación totalmente falsa de prosperidad y de que la industria hípica está boyante y que estamos todos chéveres, cuando la realidad, señores, es otra. ¿A quién van a engañar? Entonces, lamentablemente, los gremios que dependen de los propietarios, entonces van a decir, bueno, como ustedes son capaces de comprarse un caballo en 14 millones, entonces yo quiero ahora, en vez de 4 meses de utilidades, quiero 8 meses de utilidades. En vez de un bono vacacional de 20 días, quiero un bono vacacional de 60. En vez de un sueldo de 10 mil, quiero un sueldo de 20 mil. El AMAN se cuesta, ahora va a costar 20 mil por caballo, porque si ustedes pueden comprar un caballo en 14 millones, bueno, que me paguen 20 mil por amansarlo, eso no quiere decir nada. Entonces, esta distorsión del mercado, sépanlo, entiéndanlo, no le hace ningún bien a la industria, sino todo lo contrario, lo que le hace es un daño tremendo, porque entonces después el resto de los criadores quieren adaptarse a este sistema bufo de subastas, y entonces van a querer vender el hijo de policía en mesonera, lo van a querer vender en 80 palos, porque si el otro costó 14 millones, entonces bueno, yo lo vendo en 8 millones, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, lamentablemente, pues, si el año pasado habíamos quedado boquiabiertos, bueno, este año, al ver cómo en subasta se negocia, porque vamos a aclarar esto también,
en este sistema actual, no es que se está vendiendo el caballo en ese precio, sino que es una opción a compra que se negocia por un precio X, pues. Esto para efectos de evitar problemas con el impuesto y tal. Pero señores, no nos caigamos en mentiras. O sea, los precios siguen siendo irreales. Llámese opción a compra, llámese venta, llámese permuta, llámese como se llame. Los precios son irreales. Y estos precios irreales, repito, no ayudan a la industria. No ayudan para nada. Porque, repito una vez más, y no me voy a cansar de hacerlo, crean una falsa sensación de prosperidad que no es tal. El hipódromo está en ruinas, todo el mundo lo sabe, se han hecho mejoras, hay que reconocerlo, pero el hipódromo está en ruinas. La industria hípica está en ruinas. Los propietarios de la Rinconada están cobrando el mes de febrero ahorita. 8 meses después están cobrando el mes de febrero. Los propietarios de Valencia tienen un año que no cobran. Los propietarios de Santa Rita tienen yo no sé cuántos meses que no cobran. Entonces, en una situación como esa, cuando uno ve una inversión de 14 millones, que estoy seguro que no son 14, sino que a lo mejor son 10, 8 o 7, entonces da que pensar, pues. Primero, creas esa falsa sensación de prosperidad y segundo, también se genera una suspicacia tremenda acerca del origen de los fondos que se invierten en caballos de carrera. Digan lo que digan. Pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Ya tocamos el tema en nuestra columna de esta semana. La primera válida, entonces, pues, les decía, por ahí empezó la conversación, 600 mil bolívares por estas joyas con dientes que no lo valen. Vamos a indicar a Harley el número uno con Rigo Sarmiento, que regresa a Venezuela después de una estadía bastante poco productiva en Estados Unidos. Hay que decirlo, ganó 5 carreras de 100. Entonces, bueno, se devuelve Rigo Sarmiento. Y por supuesto aquí va a rendir bastante porque es un excelente jockey. Serabat número 2, siempre figura, viene llegando cada vez más cerca. Y Money Classic número 3, caballo que corrió contra Guayamure, superior, corrió contra Rey Hormar, superior, viene de correr hace un par de semanas contra el Ferrocarril. Aquí en este lote tiene chance. 1, 2 y 3 en la primera válida. Segunda válida para el 5 y 6, otro reclamo, yeguas perdedoras en 400 mil bolívares, suerte para aquellos que juran que les van a reclamar las yeguitas. Vamos a indicar a Water Beach número 3, viene de correr muy bien esta yegua, un lote similar, es peligrosa. Rainblood número 5, cualquiera de sus dos terceros lugares, penúltima y antepenúltima carreras la acreditan en este grupo. Y Ocheville número 8 con Sarmiento, esta yegua su última carrera. Si la penúltima era falsa, la última también. Uno no sabe cuándo esta yegua Ocheville va a salir de perdón. A lo mejor es hoy, uno no sabe. El 3, el 5 y el 8 en la segunda válida. La tercera válida para perdedores en 1500 metros. Vamos a indicar a El Parrandero número 2, un caballo que tiene 3 carreras, 2 segundos y un tercero. El caballo pareciera tener capacidad para este tipo de distancias. Y a pesar del hándicap, pues luce con abierta oportunidad. El famoso Ken Knight número 3 reaparece. Este fue el caballo que ameritó la suspensión drástica para el jinete Giancarlo Rodríguez. Y bueno, el caballo lo escondieron, supuestamente lesionado. El caballo regresa, ha trabajado de manera aceptable. Veremos si gana Ken Knight, es una incógnita. Oscar Andrés el 8, otra de las buenas montas de Sarmiento esta semana. Caballo que viene corriendo bien, no se puede marginar. Nuestra fórmula con el 2, el 3 y el 8 en la tercera válida. Les recuerdo las etiquetas internacionales de la 3399, NY a las 12 con la información para Belmont Park y CAL, CAL a las 3 de la tarde con la información para Santa Anita. En ambos casos pronosticamos los dos Pick 4, Pick 4 de Belmont, primero y segundo, y de igual manera para Santa Anita. La mejor información internacional, seguro que está aquí, en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta válida no deja de ser interesante, a pesar de que es un lote de ganadores de 2. Vamos a indicar a Brown Bolt, un caballo que luego de ganar en el lote anterior, ganadores de 1, se lo soltaron a los Leones en la Copa Taconeo y sin embargo el caballo no lo hizo mal, figuró en la Copa Taconeo, llegó quinto y volvió a figurar en la Copa de Oro
contra Money Never Gold. Gallo que viene a correr un clásico grado 1, va a correr en ganadores de 2. Si no le pegó el esfuerzo, pues está decidiendo. Toro Negro número 6, un caballo que viene de 3 carreras contra ejemplares muy superiores a estos. Y Víctor Alfonso el 7, que se asomó en su última carrera dejando entender que está de turno en estos lotes. 2, 6 y 7, la fórmula en la cuarta válida. En la quinta válida, Marta Daniela me defiende a mí y defiende al perro, porque el perro dice que lo más parecido a un dato del perrito es Marta Daniela. Aquí puso su patica ahí en Marta Daniela. Yo la voy a indicar como línea del 5 y 6, porque la verdad es que el lote es tan flojo que si esta yegua es incapaz de ganarse a estas, bueno, van a tener que pensar seriamente qué hacer con ella. Su última carrera muy buena. No es una joya de corredora, pero lo ha hecho mucho mejor que sus rivales y yo pienso que es aquí o no es nunca para esta yegua Marta Daniela. Así es que la fija del 5 y 6, en la quinta válida el 6, Marta Daniela. Bueno, ahora llega Lucho Salitre, hay que calarse pues a Lucho Salitre. Recuerden enviar la etiqueta a Lucho, vamos a hacer la cuñita, la etiqueta a Lucho a las 9 de la mañana ya va a estar programada para todos ustedes. Vamos a aguantarnos la cantaleta de Lucho Salitre. Dime, Lucho. ¿Cómo que ya está? O sea, sí está bien. Cálmate. No me grites. Quédate tranquilo. ¿Qué es eso? El mejor, ¿por qué? ¿Pegaste un caballo de cuántos, Lucho? ¿Cuántos datos de Lucho seguidos se habían perdido? Ah, perdiste la cuenta. Yo sí te digo que perdí la cuenta, porque la verdad es que hacía tiempo que no ganaba un dato de Lucho Salitre en el programa. Bueno, ganó Gema, ¿qué te puedo decir? Recuerda que yo te dije, ¿no?, que no era que la estaba eliminando de un todo, sino que la yegua tenía chance y yo te reconocí que la yegua tenía chance. Ahora, era el dato tuyo porque si yo no la doy en 3 marcas, yo te tengo que decir jugaste, pues. Claro, si diste un ejemplar que no di en mis marcas de hoy, te diré que jugaste. ¿Dónde corre? Lucho, lee bien, vale. Tú como que eres, tienes, ¿cómo que se llama esto? Presbicia. Lucho, la invisible, ¿cómo que la inservible? La invisible. Esa es la que me está diciendo. Pero no se llama la inservible, Lucho, se llama la invisible. ¿Qué te pasa? ¿Tú eres loco, Ramón? Bueno, no jugaste si no la di en 3, pues. No, yo di el 3, el 5 y el 8. Water Beach, Rainblood y Ocheville. No di la invisible. Pero no, jugaste, Lucho. No sé de dónde sacaste tú esto, pero jugaste. Acuérdate de la información, pues, para que esté a las 9 de la mañana lista. Y cómprate unos lentecitos esos chiquitos que venden para leer. Cómprate unos lentecitos de eso para que puedas leer bien, porque qué pena, o sea, ¿cómo vas a decir que la yegua se llama la inservible? Se llama la invisible, Lucho. Dale, pues, hablamos mañana. Suerte, Tete. Dale, pues. Ay, Dios mío, la que tiene que uno aguantar con Lucho. Entonces, Lucho me está diciendo que el dato de él era la inservible. Yo decía, la inservible, ¿y dónde corre la inservible? Claro, era la invisible. Pero Lucho está ciego, anda loco y de paso ciego, entonces digo que se llama la inservible. No, es la invisible, es el 9 en la segunda válida, es el dato de Lucho Salitre. Bueno, última carrera. La carrera donde usted va a enviar la palabra pote. Si usted envió pote ayer, por ejemplo, para Valencia, esta morocha de cierre rindió una enormidad porque el caballo ganador Mr. Sortilegio pagó muy bien, casi 22 bolívares. Así es que usted no se puede quedar afuera. Menos aún hoy, que voy a indicar 3 yeguas que no están a pie de página de la Gaceta.
entonces hay que enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Nuestra fórmula, Tedesca Dobaño, viene de correr en ganadoras de 3 o 4 y llegar segunda detrás de la Guacamaya. Esa carrera, por supuesto, le da chance a la pupila de mi pana César Pérez. Voy a indicar también a de la cuadra de César a Amor de Lucila, número 7. Esta yegua me gustaba mucho en su reaparecida. Quizá esta yegua estaba falta. Ella está llamada a mejorar, ténganla en cuenta. Y Laurentis, número 11, una yegua que en algún momento enfrentó a mejores. Es una yegua que, si bien es cierto, el tiro pudiera ser corto, pero anda bien, puede salir ganando esta de los Dubaji. Me quedo con el 3, el 7 y el 11. Ninguna de ellas está a pie de página de la Gaceta. Quiere decir que la Morocha de Cierre va a rendir, y mucho. Y mucho va a rendir la Morocha de Cierre. No dejen de enviar la palabra pote al código 3399. Todo el mundo lo sabe. Pote, 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 al código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a votar en la encuesta de la semana. Es la encuesta sobre el cupo que pretende instaurar o imponer la Unión de Entrenadores, de 60 puestos para como máximo para cada profesional. Yo los invito a votar en la encuesta de la semana, porque en el momento que estoy grabando el programa, pues las opiniones están bien divididas. Entonces es bueno tener más opiniones para saber qué piensa el aficionado, como usted que me está viendo, de esta situación del cupo. Y ahora sí, les digo que llegamos al final del programa. La invitación para mañana domingo, cuando estaremos con ustedes ocupándonos de analizar, comentar y pronosticar cada una de las carreras del hipódromo La Rinconada. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Nos vemos mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.